Hello, good night. How are you? Good evening, right? It's not good night because we're not sleeping too. How are you? How's your day doing? Uh-huh. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo su día? ¿Qué tal les fue? Okay. Sí me pueden escuchar. Tengo micrófono habilitado. No. Sí, sí lo tengo habilitado. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal les fue hoy? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Good night. Qué bueno verlos, escucharlos, ¿verdad? A los que puedo escuchar, a los que puedo ver también es bueno verlos. Vamos a Vamos a comenzar la clase y este día tenemos la última clase de esta semana, ¿verdad? Pero el día lunes nos vamos a volver a ver nuevamente para poder trabajar. Así que vamos a empezar. Quiero preguntar, ¿todos tienen disponibles sus micrófonos? Al momento, ¿nadie tiene ningún inconveniente con el micrófono? ¿Todos estamos bien? ¿Everyone has a microphone? Sí. Yep. Okay. Este, creo que sí. Okay. Cool. If we have a working microphone, this is what we are going to do. Okay, Alejandro says that he has an inconvenience on the microphone. Okay, so this is what happened, right? I need that everyone can have a microphone due to the fact that I would like you that can work in groups, well, in pairs, to be honest, right? So that you can practice. Whenever there is someone outside, I cannot have anyone outside, or at least I'm going to have this person as a listener, right? So this is what we are going to do. Since there is just only one person that is having an inconvenience, we are going to have some groups of two and one probably as three. What are we going to practice? We are going to practice the cell phone numbers. Did you receive, in this case, the little page that I send you for the telephone numbers? ¿Recibieron la paginita o pudieron ver la paginita por los números de teléfono? Yes. Okay. Okay. Awesome. So we are going to use that one. As you might be able to see, it has A and B. So one of you is going to be A and the other one is going to be B. Okay. So uno de ustedes va a ser A y el otro va a ser B para que se pregunten los números de teléfono. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Puedo hacer los grupos? ¿Ustedes me dicen? ¿Sí? ¿No? Sí, por supuesto. Ok, genial. Entonces lo voy a hacer en este momento. Les va a mandar una invitación para que ustedes se puedan unir. Así que vamos a hacer en este momento los grupos. Ok. I'm going to create it. And I'm going to open all the rooms. Ok. Please start joining the groups. Ok, se pueden unir a los grupos, van a recibir una invitación, solo le tienen que dar unir. Ok. Sí, Alejandro, ya la envié.
Lo voy a mover a un grupo para que pueda estar con Jessica y Melvin, en este caso. Lo voy a mover. Ok. Ricardo, usted se encuentra en el grupo número 2. No ha podido entrar. Ok. Al parecer Ricardo no está. Alejandro, ¿sí pudo entrar? No. Ya lo moví a un grupo. Ok, excelente. Ahora veo que sí, ya todos entraron. Perfecto. Ok. Ok. Natalie, la voy a asignar al grupo 4. Ok. Me dejan saber. You were asking for help. Tenemos una duda. ¿Qué es lo que tenemos que practicar? Los números de teléfono, si son ustedes tan amables. De la paginita que yo les mandé. Los números de teléfono de la paginita que yo les mandé. Hay uno que tiene el A y el otro que tiene el B. Entonces los que tienen el A, al B le hacen falta y sucesivamente así con los del B. Entonces usted le puede decir, what is the phone number for the gym, for example, right? Please, and the person will tell you the phone number. O sea que es de completarlo en la primera hoja, ¿verdad? That's correct. Yes. Yeah, you don't have to complete it by itself, right? Just writing, just talking. Usted solamente va a hablar. Okay. You're welcome. Hi. No escucho. ¿Quién ha sido, no ha sido asignado a los grupos? Yo les mandé una invitación para que pudieran ser asignados a los diferentes grupos. ¿O no han sido asignados? Okay. La voy a mover, Erika, al grupo número 6. Ahí va a trabajar con, en este caso, con Lourdes, con René. Usted va a trabajar con ellos. La voy a mover al grupo número 6. Va a recibir un número. Mire, lo que vamos a hacer es dar nuestro número de teléfono. No, lo que van a hacer es practicar la hojita de los números de teléfono que yo les mandé. Hay uno que tiene A y el otro que tiene B. Entonces, ahí van a ser 3, pero la cuestión es que practiquen los números, ¿verdad? Ok, ok, perfecto. Ok. There is a group that you hasn't been joined. Okay. If you don't join to the groups, this is what is going to happen. I cannot have people out of the groups, right? So let me broadcast a message to everyone. Ok, muy bien, he cerrado acá los grupos de trabajo, pero... Ok.
gracias a todos los que han regresado de los grupos, ¿verdad? Faltan un par de segundos para que se cierren todos. Y en este caso, ya les explico la razón. Muy bien. Faltan dos segunditos más para que todos estén por acá. Excelente. Muy bien. ¿Por qué cerré los grupos, verdad? En el caso, yo necesito que cuando se mande la invitación, ustedes se unan al grupo que les toca, ¿verdad? Para que puedan practicar. En este caso era la hojita que yo les mandé para la práctica, la que les comentaba hoy en la mediodía, que era lo que íbamos a practicar, su número de teléfono, el número de teléfono que estaban acá. Si no se unen, ¿verdad? A lo que es el grupo que le toca, me dejan a alguien que está esperándole o que está esperando que alguien más se una. Vamos a tener lo que es la práctica, perdón, esos perritos, los mis vecinos. Vamos a tener lo que es la práctica de esto el día lunes. Lo voy a hacer a mitad de la clase, ¿verdad? Para así asegurarme que la mayoría ya esté acá y todavía no hagan falta personas que estén entrando, ¿verdad? Permítanme un segundo. I don't know what that's, it's too disturbing. Just one second. Jesus Christ. It's too disturbing. Okay. Lo siento, ¿verdad? Pero hay demasiado ruido de hacia afuera para acá adentro. En el caso, ¿verdad? Vamos a tener la práctica de los números el día lunes, para que ustedes ya puedan estar listos y unirse a lo que es los rooms al momento adecuado. Como les comento, lo voy a hacer a la mitad de la clase, así ya voy a tener a la mayoría acá dentro de lo que es la clase, ¿verdad? Así que por el momento vamos a continuar con lo que es la clase para poder hacerlo. Y si necesitan en PDF la hojita de lo que es el trabajo para los números, con mucho gusto yo se las puedo mandar en PDF también. Así que vamos a continuar. Y para el lunes vamos a quedar pendientes con lo que es la práctica de los números de teléfono. So, who can remember where do we stop yesterday? ¿A dónde nos paramos el día de ayer? Who does remember? ¿Quién se recuerda? Who does remember where we stopped yesterday? Processive objectives. Oh, the possessive. Okay, in the possessive, right? We were studying a little bit about the possessive, his, her. Okay, and also what else? What else? Mine. Okay. My, you, her, his. And this one, right? And your, the ones that we have. That one is the ones that we were studying yesterday, right? Is everything clear with them? Or do you still have any doubt? ¿Todo está claro hasta ahí? ¿Ustedes tienen alguna otra duda con respecto a eso? ¿Estamos bien? Buenas noches, Miss. Buenas noches, dígame. Yo solo tenía una inquietud. En lo de los grupos tenía comprendido que íbamos a hacer como una presentación y nos íbamos a intercambiar los números telefónicos. O simplemente, yo tenía entendido que iba a ser como una presentación de cada quien. O simplemente solo intercambio de números telefónicos. Solamente iba a ser por hoy, ¿verdad? Lo que es la hojita de los números de teléfono que yo les envié. Regálenme un segundo. Quiero ver dónde están. Telephone numbers. Yo les envié dos el día de ayer. Había una con los números de teléfono y había otra con lo que es la presentación. En la cuestión de la presentación, ¿verdad? Esa todavía no. En el caso de la presentación, vamos a estudiarla un poco más. Porque tiene más detalles, ¿verdad? En este caso, esa presentación tiene más detalles que lo que tiene el anterior. Esta era la que íbamos a practicar. What is the phone number for the gym, for example? Please.
Esta era la estructura que íbamos a estar viendo. Iba a ser la pregunta y usted le iba a dar el número de teléfono, ¿verdad? Acá en el A, yo tengo lo de la swimming pool, pero el B necesita el de la swimming pool. Y yo como A necesito el del gym y B tiene el del gym. Entonces acá era que le preguntaran a su compañero, what is the phone number for the gym, por ejemplo, que es el que yo necesito como A. Entonces el compañero le iba a decir 203-869-9785, ¿verdad? Y posteriormente él iba a decir, what is the phone number for the swimming pool? Y él y usted le iba a contestar 205-645-1985, ¿verdad? 9785. So, entonces, así era la dinámica que ustedes iban a hacer. Pero como les comento, no puedo tener 2, 3, 4 afuera cuando ya tengo a las personas en los rooms, ¿verdad? Porque yo deseo irme en un room por room, tal vez no preguntarles, pero si algunos de ustedes escucharlos, cómo están pronunciando los números de alguna manera y que ustedes interactúen. La verdad es de que escucharme hablar solo a mí no es, ¿verdad? No es muy divertido, sino que ustedes también necesitan tener una interacción. Importante tener la interacción con sus compañeros, ¿verdad? Que es lo más importante. So, okay. In this case, we are going to do it on Monday. Lo vamos a hacer el lunes. Y no es necesario que pongan su cámara, ¿verdad? No lo es. Yo sé que los aparatos se sobrecalientan bastante. Pero sí que tengan un micrófono, los headsets, ¿verdad? Se les puede escuchar y ustedes puedan practicar. Con la presentación es algo bastante extenso lo que yo les mandé. Y ya les presento un poco acá lo que ustedes van a ver. La llené con mi información. Sí, dígame. ¿Puede dar la pronunciación de la pregunta para el número de teléfono, por favor? Sure, it is, what is the phone number for the, y ahí pronuncian, ¿verdad? Gym, doctor, etc. And then it's please, 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 ¿verdad? Please. Okay, gracias. Mm-hmm. You're welcome. En la presentación, ¿verdad? Let me introduce myself. Esta es una pequeñita hoja de trabajo. Acá tiene vocabulario, ¿verdad? A cada uno de los lados es bastante larga y yo la llené con mi información. Cuando ustedes tengan más vocabulario, ¿verdad? Yo solo deseo que la estudien y que la empiecen a llenar con su información. Cuando ya avancemos un poco más, entonces sí me va a gustar escucharlos que se presenten con alguno de sus compañeros, pero eso es solamente para que ustedes le empiecen a ver y a llenar, ¿verdad? Con su información. Si no lo puede hacer, ¿verdad? De imprimir, no lo haga, hágalo en un cuadernito, en una paginita aparte. Eso le va a ayudar. Okay, that one were the words that we had for today. So let's go ahead and continue with the class. So if there are no more questions, of course. Continuamos con la clase si no tienen más preguntas, por supuesto. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las contesto. ¿Preguntas? No question, teacher. Okay, if there are no questions, there we go. So, questions about this one, that it will be the possessives. ¿Preguntas acerca de los posesivos? ¿O estamos bien hasta ahí? Todo bien ahí, está claro. Okay. Todo bien. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Con los números, are we clear? ¿Or there is something else? Todo bien, Miss. ¿Todo bien? Excellent. So let's continue advancing. We are going to have the verb be statements and questions, right? This one's statements, questions, and negatives in this case. Dígame, Edwin. Referente a los números. Dígame. ¿Cómo se pronuncia, las tres cifras, se pronuncia el phone number? ¿Se pronuncia el primero solo y luego en par? ¿O cuál es la forma correcta de pronunciarlos? En ese caso, the correct form of the pronunciation of the birds, I'm sorry, the phone numbers, it will be area code,
the three digits and then two by two. En el caso de los números de teléfono es primeramente el código de área, que sería 201. Luego tenemos el número tal cual, los tres dígitos, 555555. And then the Americans do 2491. Los americanos hacen 2491. Entonces ellos le dicen 201-555-2491. Hay algunos que sí dicen 555. Hay algunos, pero no son todos. Pero por lo general, la mayoría lo que hace es código de área, los números y los últimos cuatro sí van en pares. 2491, por ejemplo. Ok. Ok. Yes. That's all. Thanks. Not a problem. You're welcome. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Mm-hmm. Okay. Okay. ¿Preguntas? ¿No? ¿Con los números de teléfono? ¿No? ¿Todo bien? Okay. Si estamos bien, continuamos entonces. Cool. Okay. This is what we are going to have. Verb be, statements and questions, right? We are going to have questions and negatives in here. We are going to have the personal pronouns, the structure of the formula, and the uses. So here we have the personal pronouns, the ones that we were studying yesterday, right? So as you remember, I, you, we, they, you, once again, he, she, and it. Those ones are the personal pronouns, right? Here I have something for you. Just forget about this. And this is what I have. I'm going to have negatives and as well affirmatives. We are going to be using the affirmative sentence when something it is positive and the negative side where it says when something it is completely negative. The structure is something pretty simple that you are going to be repeating along that you are been studying English. It's going to be subject plus the verb be in this case, plus the article a and an, depending if it is applied or not, plus the complement or the noun, plus the point, right? That one is going to be in the affirmatives. For example, Caroline is a student. She is a student. We are students, right? Those ones are going to be affirmatives. As you might able to see, we have singulars and plurals here, right? ¿Qué dije en este caso? Vamos a ver, las afirmativas, como bien lo dice, es algo positivo o algo afirmativo. La estructura que ustedes pueden ver aquí, ustedes la van a repetir a lo largo de lo que es su camino por el inglés todo el tiempo, ¿verdad? Se va a repetir casi que todo el tiempo, ¿verdad? Just one second. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Nosotros tenemos el sujeto más el verbo be más el artículo a or an. En ese caso, cuando el artículo aplique, más el complemento, que va a ser un noun, más el sujeto, ves el punto, ¿verdad? El complemento a veces puede ser un noun o un adjetivo, en el caso de lo que es el verbo be. ¿Por qué razón? Porque los adjetivos también describen, y como el verbo be es un verbo de estado, también lo utilizamos para eso, para describir cosas o personas. Si usted tiene un pronombre en plural, usted lo que hace es que al final de su nombre le agrega una S y ya lo tiene pluralizado, ¿verdad? Si es un noun, si es un adjetivo, no. We are students, por ejemplo, ¿verdad? Entonces acá tenemos esta parte. ¿Preguntas, dudas, inquietudes con respecto a esto? ¿Todo bien? Todo está bien, se comprende. Se comprende, ok, eso es bueno. Entonces esperamos. Yo sí, yo sí. Diga, diga. Dígame, René. Uy, estoy viendo ahí. Sí, claro. Entonces, dígame. Cuando es el caso negativo, entonces no vamos a usar el artículo, por así decirlo. Ok. Digamos, we are not the students, no vamos a usar ni el a ni el an.
Ah, buena pregunta. Sí. Fíjense que este es undefined article. Muy bien. Les voy a llamar, en este caso, ¿verdad? Les voy a empezar a llamar las cosas por su nombre, ¿verdad? ¿Cómo se llaman literalmente? Eso se llama un artículo indefinido. Ustedes lo van a escuchar a cualquier maestro decirle undefined article. Es importante que nosotros sepamos cómo se llaman dentro del idioma, ¿verdad? Undefined article. Si usted tiene un undefined article, the undefined articles are for things in general. So it means that we are not referring to something in specific. And these ones are just only used. You use it with singular nouns. The key word here are nouns, right? The key word here are nouns. Just only with singular nouns. And this is a general rule, right? I'm saying in general because some of the rules, they have their own exceptions. And is for nouns, in this case, for nouns that are starting or that starts, I'm going to place it like this, with vowels. And this one, for nouns that starts with consonants. As a general rule, right? So an is for nouns that starts with vowels and for nouns that starts with consonants. En el caso de este artículo indefinido, solamente se utiliza con los pronombres, o con, perdón, con los nombres singulares, y como regla en general, usted lo que va a tener acá es que A para los nombres que empiezan con vocales, y el A para los que comienzan con consonantes. Eso es como una regla en general, porque they have their own exception. Ellos tienen su propia excepción. What happened? Not all of the time or not all of the nouns that start with a consonant, the consonant sounds. Some of the nouns, you have the consonant at the starting, but there is not a sound for a consonant. It's a sound for a vowel. So whenever you got the sound for a vowel, you are going to use an and vice versa, right? Depending on the sound, but that is something that you will learn later on. ¿Qué pasa? Las reglas tienen sus propias excepciones, ¿verdad? Momentáneamente lo que ustedes tienen que recordar es esto, pero más adelante se darán cuenta que no todos los nombres que comienzan con una consonante, todos tienen el sonido de una consonante, ¿verdad? Ejemplo es este, que es hora. Claramente nosotros sabemos que comienza con una consonante. Y yo puedo decir a hour. ¿Por qué? Porque la regla me lo dice. Pero esta misma regla tiene su excepción, que si el sonido es de una vocal, aunque yo tenga una consonante, yo voy a utilizar an. Entonces yo digo an hour. ¿Por qué razón? Porque la H acá, como en nuestro idioma, es muda, ¿verdad? Entonces, eso lo van a aprender más adelante con qué sonidos, qué es lo que va a pasar por el momento. Es esto que yo le he puesto acá, lo que usted tiene y debe recordar siempre, ¿verdad? Por ahora, por ahora. Más adelante, ¿verdad? Usted se va a dar cuenta que hay diferentes excepciones a lo que es la regla. Ahora, si usted escribe algo que no está correcto, yo le voy a decir, mire, lo va a escribir así, por esta y esta razón. Y así usted lo va a poder recordar de mejor manera. Se mira bien este amarillo, perdón, comercial en medio de esto. No, ¿verdad? Casi no, no se ve. Teacher. No, sí, no puede casi cambiar. No se ve. Ajá. Sí, no. No. El moradito, sí. Ah, ok. Muy bien. Bueno, en este caso, es algo que ustedes tienen que recordar, es esta parte lo que tenemos en moradito, ¿verdad? Que sería como lo general ahorita,
lo general, ¿verdad? Ahorita empezamos a gatear y nos están dando papilla, ¿verdad? Para que nosotros comamos. Entonces, esto es como la papilla para los bebés, ¿verdad? Que empiezan a gatear, que no pueden digerir todo totalmente. Entonces, acá nosotros tenemos esto como regla en general. Si hay algo que usted no lo escribe bien, no se preocupe. Yo con mucho gusto le voy a corregir en ese momento, ¿verdad? Que nosotros lo tengamos, yo le voy a corregir. Así que es donde ustedes deben de recordar esto y para los singulares. Ahora bien, para los plurales, como ustedes lo ven acá, para el plural no lo necesita. Para el plural, lo que yo necesito es la S. Ajá, teacher, y entonces a todos los que yo vea le voy a poner S. Por el momento, sí, le vamos a poner S. Si usted escribe algo mal, yo se lo voy a corregir. Más adelante, en la sesión número 3, yo le voy a decir cuál es la regla. Y usted va a dejar de escribirlos todos con S. Ahora usted puede hacerlo así por ahora, ¿verdad? Por más adelante ya no. Eso va a ser error imperdonable, ¿verdad? Entonces, para pronunciarlo, usted va a decir students, 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 students. Una S bastante larga, ¿verdad? En cambio, el de arriba es student, 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 student. Se termina el sonido, ya no lo seguimos. Student, students, students, al final la S. Entonces, para pronunciarlo, cuando usted está pronunciando un plural, exagéreme la S, por ahora, ¿verdad? Por ahora en lo que llegamos a esa parte de la sesión. No sé si queda clara allí esa inquietud o ese interrogante. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Bueno, en mi parte sí. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta? Sí, dígame. ¿O estamos bien? Yo escuché que alguien habló, pero parece sí, que estamos bien. Estamos bien, ok, sí. Excelente, excelente. Ah, oh, bueno, de nada, Alejandro. Sí, muy bien. Gracias a los que se comunican en el chat también, ¿verdad? Tenemos el subchat plus el verb plus el not plus el article, right? Depending if you're going to use it, plus the noun plus the point, right? This one is going to be in negatives. Of course, you can contract the form if you want to, but on writing form is better to do it on the full form, right? So en el caso de lo que es las negativas, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Si ustedes se fijan, es la misma estructura, con la única diferencia que nosotros le vamos a agregar el not. Acaba de depender de lo que usted esté hablando, misma situación de acá arriba. Si es singular, va a necesitar su artículo. Si no lo es, usted no lo necesita, ¿verdad? Solo necesita la pluralización y el not para denotar la negación en este caso. ¿Puede utilizar forma contractada? Sí, si usted así lo desea. La forma contractada es más que todo para lo que es la forma hablada, ¿verdad? Ya que usted está hablando o el speaking. Y en la forma escrita es todo completo. Les voy a sugerir que se acostumbren a escribir completo, sin contracciones. ¿Por qué razón? Porque llegamos a un punto en que muchos de nosotros vamos a escribir documentos. Y cuando usted escribe un documento, no puede llevar una contracción. Eso es un error totalmente gramatical. Entonces, en los documentos escritos, todo debe de ser en su forma completa. A menos que en un examen, ¿verdad? Si usted ya se enfrenta a un examen escrito, le diga, haga la contracción, hágala. Pero de lo contrario, le recomiendo que usted siempre escriba las formas completas, ¿verdad? Solo como recomendación, no como una restricción. Pero es una recomendación, ¿ok? Questions so far about affirmative, negatives, or any other thing regarding to this topic. Preguntas acerca de las afirmativas, negativas, o cualquier otra cosa concerniente a este tema. Yo tengo una consulta. Diga. ¿En qué momento voy a saber yo que voy a usar an y am? Ah, y va a depender de su noun, de lo que usted tenga. Adelante. Si el noun le comienza con una vocal, usted va a utilizar an. Si en este caso su noun comienza con una consonante, usted va a utilizar a. Eso es lo que deben de recordar. Vocales, an. Consonantes, a.
Sí, ah, es singular. Solo. Singular. Ah, solo eso, solo eso. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Nadie? ¿Puede repetir de nuevo lo de cuándo se va a utilizar a o and? Por favor. Sí, con gusto. El a o el and, ¿verdad? Ahí va a depender de su noun. Si su noun empieza con una vocal, usted va a poner an. Si el noun le comienza con una consonante, va a ser a, ¿verdad? Eso es lo que vamos a recordar por el momento. Entonces usted puede decir an, vocales, a, consonante. An, vocales, a, consonante, ¿verdad? Para que lo pueda recordar. Gracias, gracias. You are welcome. ¿Alguien más? O too good at the moment. Ready to practice? ¿Listos para practicar? Yes, coach. Okay, yes, awesome. Yes, okay. ¿Están listos to practice? Let's see. This is what we have, right? Esto es lo que tenemos nosotros acá. This is what you are going to do, or what we are going to do, right? We are going to write it down, am, is, or are, in this little paragraph. If you don't have, in this case, paper and pencil, think about it, what it should be the correct answers. And if you have paper and pencil, you can go ahead and do your list of the possible answers per each space in blank. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a completar con el am, is, or are este párrafo pequeño. Si usted no tiene papel y lápiz en la mano, mírelo, léalo, piense cuáles serían en los espacios en blanco. Si usted tiene papel y lápiz y desea hacerlo, haga una lista de las posibles respuestas de los espacios en blanco que tenemos acá. 3 minutes to do it. 3 minutos para hacerlo. Starting now. Any question? I'm here. Okay. You let me know. Okay, allow me just 1 second. Oh, okay. Really sorry. I was just assisting someone on the phone. Sorry. Okay. You let me know whenever you're ready. Okay. You're almost on vacation. Do you have any plan for this coming August vacations? Casi estamos en vacaciones. ¿Tienen planes para estas vacaciones de agosto? Do you have it? No. No, teacher. No. Work. Work. It's only work, 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 right? Yeah. Double pay, double pay. Remember that, right? No, teacher. No, okay. COVID. COVID. Yes, it's true, true. There is a lot of COVID, right? Going around, take care of your family, use your alcohol right in the hands, wash your hands when you get home, watch everything that you buy outside in the street, laven todo lo que compran, verdad, lávense las manos cuando lleguen a casa, do the change of your clothes, cambies la ropa, that place the clothes in some place safe, right, so no one can be near to us. And I think that everyone will be okay. And get vaccinated, of course, right? So that one will help. Y vacúnense, ¿verdad? Porque también les puede ayudar, ¿verdad? En algún momento dado. There's a lot of people dying about this pandemic situation, so we need to take care. Hay muchas personas muriendo por esta pandemia, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos mucho. For the ones that we love and for ourselves. Por los que amamos y también por nosotros mismos, right? So you let me know if you're ready. Ustedes me dejan saber si están listos. Yes, I'm ready, teacher.
I'm ready, teacher. Okay, good. So let's see. Let's get started. The very first one. Is or are? Excellent. The is. Second one is. Okay. Is. The third is. One is. It is. Is. Oops. Is. Okay. And then? Or. Are. Are. We are. Good job. And then? And then? Is. Is. Okay. Are. Good. Is. Okay. Is. Okay. And this one? Are. Okay. Good. Excellent. Good job. So if everything is correct, what do you say? ¿Todo está correcto? ¿Qué dicen ustedes? Yes. Yes. Yes, it is. Good job. So you got a 10 in this one, right? Tienen un 10 en una de estas. So let's continue and we are going to do it with this one. Here we have some sentences. What are you going to do? Pick it up two or three sentences. Make them positive and as well the correct form of the be depending on what you have because some of them are negative, right? ¿Qué es lo que van a hacer en esta parte? Ustedes van a hacer la oración en la correcta forma del verbo be. Si su oración está en positivo, usted la hace en positivo y la pasa en negativo. Si su oración está en negativa, usted la hace en negativa y me la pasa a positiva si es tan amable. Agarre dos o tres de ellas, ¿verdad? Para hacerlas, no tiene que hacerlas necesariamente todas. But before that you get started, do you have any question about the vocabulary in these sentences? En estas partes de oración, ¿verdad? Prácticamente. ¿Tienen preguntas acerca del vocabulario de esta acá, desde el I hasta el he? Yes, teacher. Go ahead, what's tell me. Clever. Clever, astuto. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Someone else? ¿Alguien más? Okay, ¿alguien más? No one? ¿Todo clear? Ok. Si no hay nadie más, les doy otros 3 minutitos para que las puedan trabajar. Let's go ahead and do it. Regálenme un segundito más. Ok, alguien me dice que no tiene nada de vocabulario. Ok, John, esta es joven. Clever, que es esta, es astuto. Old es viejo, en este caso. Sleepy es como cuando nosotros decimos adormitado o con sueño. Naughty es travieso o traviesa. Short es una persona bajita, pequeña. Rainy es el clima, que en este caso sería lluvioso. I'm happy es infeliz o no está feliz, ¿verdad? Hungry, hambriento. Tidy, una persona ordenada, bastante ordenado, limpio, ordenado, en este caso. Y handsome es guapo para las personas, ¿verdad? Para los caballeros. Cuando usted se refiere a un caballero y quiere decir que es bonito, como nosotros decimos acá, en inglés se dice handsome. Eso significaría cada uno de ellos. So let's see. Allow me just 1 second. Ya sabe, para servirle. ¿Cómo se pronuncia John? La primera. John. 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 Yes. John. Okay. John. ¿Y qué dijo que significaba, perdón? Joven. Joven. Gracias. Voy con el ejemplo que me piden. Regálenme un segundo.
voy con el ejemplo, disculpen la demora. Si en este caso, ¿verdad? Les voy a hacer yo la primera para que ustedes puedan ver. En el caso de I, ¿verdad? I am. Y si usted la pasa negativa es I'm not joined, ¿verdad? I am joined, I'm not joined. Y estas serían lo que es, así sería la oración, ¿verdad? O lo que estamos buscando producir, si fuera en este caso. De nada, ya saben. Perdón la tardanza. Muy bien. Ustedes me hacen saber si están listos o todavía no. Sorry. Tengo otra duda. No, diga. Tenía una duda. En estas oraciones utilizaríamos el I y am. Am, is or are, dependiendo su pronombre personal, ¿verdad? Dependiendo su pronombre personal. Ah, permítame, es que no les he hecho el desglose de los pronombres personales. Regálenme un segundo, les voy a hacer un pequeño paréntesis de publicación, ¿verdad? Esos serían los pronombres personales, ustedes ya los conocen, ¿verdad? Que eran los que estábamos viendo. Que sería I, el you, el Mr. We, they, he. Y acá para efectos, solo que ustedes siempre lo recuerden, vamos a poner el you once again. En este caso, cada uno de ellos, ¿verdad? Tiene su forma del verbo be, el que necesitamos utilizar para cada uno de ellos. Para el I es exclusivo el am, you va a ser are, we de nueva cuenta vamos a tener are, they vamos a tener are, you de nueva cuenta are, ¿verdad? He or she en este caso va a ser is, el he va a ser is y el it va a ser is. Dentro de cada uno de ellos, este es exclusivo de I. Are va a ser exclusivo solamente para ellos y is también va a ser exclusivo solamente para ellos. Ustedes no los pueden combinar, no los pueden transferir, no son compatibles, ¿verdad? Todos son exclusivos para cada uno de ellos. Se les conoce a ellos dos como las primeras personas en singular. I am and you, right? You and I, en este caso se les conoce como las primeras personas en singular. En este caso serían las segundas personas en plural, ¿verdad? Empezando de we hasta you nuevamente, y el she, he, and it se les conoce como las terceras personas en singular. Entonces, estas serían las formas del verbo be que usted debe utilizar con cada uno de ellos, ¿verdad? No son transferibles. Siempre se tienen que utilizar de manera exclusiva. Lamento mucho si no les había aclarado. Dígame. Es que yo quería saber si usaríamos el artículo. Los artículos que dicen en la regla de afirmativo y negativo, el am o am. Ok, buena pregunta. Sin embargo, ¿todos estos a ustedes les parecen nouns o les parece más que le estamos dando un atributo a las personas? ¿Qué les parece a ustedes? Cuando yo le digo travieso, pequeñito, nervioso, infeliz. Es un adjetivo calificativo, muchas gracias. Sí, cuando usted tiene un adjetivo, los adjetivos no se pueden pluralizar porque ellos solamente califican a la persona. Los nombres sí son los que podemos pluralizar. Y usted me va a decir, mire, teacher, yo cómo voy a saber cuál es un nombre y cuál es un adjetivo. Bueno, si no conocemos lo que es en este caso el significado de lo que es la palabra, usted se va a un diccionario, ¿verdad? O a Google. O a cualquier diccionario de papel que usted tenga. Se va a un diccionario de papel y eso mismo le va a dar, uno, la traducción con el cual se puede usted guiar y dos, una cuestión bastante importante. A la par de él le va a aparecer esto, ADJ. Cuando a usted le aparece un ADJ, eso es un adjetivo. Cuando usted tenga un noun, en cualquier buscador le va a aparecer una N y va a decir noun.
los nouns, por ejemplo, en este caso, un noun va a ser la botella, ¿verdad? La botella es un nombre. Si yo quiero calificar la botella, ¿qué puedo decir de esta botella? La botella es rosada, roja, ¿verdad? O roja, en este caso, es roja. Si se ve roja la cámara, no sé si se ve rosada o roja, pero está bien. Entonces yo digo, it is red, right? Es roja. Pero si yo ya quiero decir, esto es una botella, it is a bottle. Ahí es diferente, ¿verdad? Entonces, si yo califico algo, los adjetivos no se pueden pluralizar, no se puede utilizar el artículo, solamente con los nombres. Y los nombres son cosas de nombres propios. Una botella, un teléfono, la computadora, etc. Si yo ya quiero describir la computadora, yo ya estoy calificando mi computadora. No sé si hasta ahí aclaro un poco la duda. Sí, gracias, Miss. Ok, excelente. Bien hecho. ¿Ustedes me dicen? Diga. Yo tengo prueba. En la, esta dice, they are unhappy, sería, ¿verdad? Y el negativo sería, they are not unhappy, ¿o no? They are not unhappy, exactamente. They are unhappy, yes. Ah, ok, eso solo será la duda. Ok, excelente, no hay problema. Muy bien. Wow, the time flies. El tiempo vuela, ¿verdad? Ya casi terminamos. Ustedes me dicen si hay alguien que está listo. Diga. Teacher, solo una inquietud. Dígame. Viendo, según el ejemplo, I am jubilant, yo voy a poner I am not jubilant, lo que se puso. En el caso de she's clever, she's not clever. Oh, no, lo que yo necesito es que me creen ambas, ¿verdad? Que escojan dos nada más para crear ambas. Entonces, acá yo diría she is clever, porque sería la correcta forma del be. Y adicional, ¿verdad? Para que practiquemos, yo quiero que me creen la negativa, she's not clever. ¿Verdad? Exacto, she is clever, she is not clever. Exacto. Y la otra, you are asleep, you are not asleep, you are not asleep. Así quedarían. Así irían quedando, sí, correcto. ¿Alguien tiene esta, la de old, que la podamos hacer juntos? Just to advance. Oye, me pasó esa. It's okay. You are not old. Okay. ¿Y cómo sería en positivo? You are old. You are old. Okay, what about this one? The sleepy one. You are sleepy. You are not sleepy. Okay. You are not sleepy. Okay. And you are not sleepy, right? Yes. What about naughty? We are not naughty. Okay. We are naughty. Okay. There are little girls and boys that are naughty, right? Hay niñitos que son traviesos. Naughty, okay. Let's see, what about short? She is not short. It's short, okay. It's short. And? Not short. She's not short. Okay. Okay, what about rainy? It is not rainy. Okay. What about I'm happy? They are not unhappy. Okay. They are not unhappy. The hungry ones. He is not hungry. Are you hungry or not hungry? You have already had breakfast? Not hungry. Yes, you are. He is hungry.
Is hungry. Okay. Is hungry. Yeah. What about tidy? They are tidy. They are tidy. They are tidy. They are tidy. Okay. They are not tidy. Uh-huh. Okay. The handsome. He's not handsome. Thank you. So thank you very much. Pretty good job. Questions so far about this. Preguntas acerca de esto. No. Todos están bien, Juan, hasta donde yo puedo ver acá. Solo que en el IAM le hace falta, permítame un segundo, que Juan lo mandó acá por el chat. Por lo demás, todos se ven bien, bien hecho, Juan. Entonces, ¿no hay preguntas, chicos? ¿Preguntas, no, dudas? Okay. No por el momento. Ok, no por el momento. Está fácil, ¿verdad? Hasta acá estamos bien. Sí, ok, excelente. ¿Qué horas son? Ya casi terminamos, ¿verdad? Ok. Pasemos a lo siguiente. Tenemos ya lo que son las negativas y lo que son las afirmativas. ¿Qué nos hacen falta? Las preguntas, ¿verdad? Questions. Entonces vamos a utilizar este espacio para lo que son las questions. Las questions son bien sencillitas. Y ya lo vamos a ver por acá. ¿Alguien me avisa, por favor, cuando ya sean las 9 o por lo menos... Las 9 en punto, ¿verdad? Las 10 en punto, que diga. Las 10. Las 10, ay, Dios mío. Ya tengo las 10. Estoy cruzado. Usted tiene las 10 ya, ay, Dios mío. Bueno, creo que acá, hasta acá, quizás nos vamos a quedar en parte, ¿verdad? Porque ya casi son las 10, tengo solamente un minuto. Exactamente. Les voy a hacer acá ya lo último con respecto a lo que es esta parte, que sería las preguntas, ¿verdad? Y para que ustedes las puedan ver. En el caso de las preguntas, lo único que usted hace es turn your sentence upside down, ¿verdad? Lo único que va a hacer usted es hacer su oración de cabeza, ¿verdad? Upside down. En el caso del upside down, va a ir primero su verbo, luego va a ir el sujeto, el artículo, si usted lo llegara a necesitar, el nombre o el adjetivo, ¿verdad? Ahora podemos agregar algo más acá, noun or adjective, ¿verdad? El ADJ. Noun or adjective plus the question mark, that is something that you don't have to forget. So let's take one of the examples that we have in the job that we were doing, right, in the work. Are you? Y acá, ¿verdad? Nos vamos a ir hasta el final. Joined. Y eso ya sería lo último. Are you joined? ¿Verdad? Y aquí completamos nuestra oración. No olviden cerrar siempre el question mark, porque de esa manera yo voy a saber que es una pregunta. A la manera de verlo escrito, ¿verdad? Si yo lo estoy viendo. Si yo estoy hablando, usted va a decir, are you joined? Are you joined? Are you joined? Entonces, estas oraciones van a llevar la mayor fuerza de voz al final y usted va a elevar un poquito su pronunciación. Are you joined? Are you joined? ¿Verdad? Entonces, en este caso nos vamos a quedar acá hasta con las preguntas. No sé si fue de acá que me pidieron lo que eran los signos de puntuación o quedamos con los signos de puntuación. Ya se los tengo listos. Se los voy a mandar ahí en la noche. Perdónenme, yo estuve en algo hoy en la tarde en el trabajo y no pude enviárselos por la tarde, pero acá están. Entonces ya los tengo. Están en inglés y en español para que ustedes los puedan conocer. Se los mando hoy en la noche, ¿okay? Al finalizar la clase. No sé si hay alguna duda o pregunta. Okay. You're welcome. No, no hay dudas, no hay preguntas. No. Okay. So if there are no questions, no doubts, have a wonderful night. Take care, rest, be careful, and have a wonderful weekend. Any question, I'm on WhatsApp.
Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense, descansen. Cualquier cosa, estoy en el grupo de WhatsApp. No tengan pena, pregúntenme, ¿verdad? Estoy para ayudarles. Cuídense, pasen muy buenas noches. Bye, bye. Bye, bye. Take care. Bye, bye. Take care. Good night. Good night.